Carlos Juárez nos envía el siguiente caso. Nos comenta que fue grabado por uno de sus amigos en San Pablo del Monte, Tlaxcala. En él se ve una impresionante bola de fuego que surca el cielo de la noche de un modo impactante. Su amigo comenta que se trata de un nahual, los cuales los pobladores del lugar ven constantemente. Un registro impresionante. Vamos a verlo. Pues ese... ¿Quién más va a ser? ¿O será el globo? No creo, ma, porque se... No se haría así. Se quema, mira. Se está quemando. Igual y es el globo. No, pero ¿cómo desapareció? ¿Y se hizo chiquitito? Yeyo Calderón nos envía el siguiente video que grabó de la televisión, el cual en un noticiero al hacer una entrevista, en el fondo una mujer desaparece de manera repentina e inexplicable. Vamos a verlo. Alicia Alonso nos envía el siguiente caso. Nos comenta que fue a investigar una casa donde ocurrió un hecho trágico. Una jovencita se quitó la vida debido a que su familia le prohibió ver a su novio. Desde entonces, el alma de la chica deambula por el lugar. Nuestra seguidora y su equipo lograron captar la voz de aquel fantasma, un registro sumamente escalofriante. Este es el documento. Hola. ¿Quién está aquí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quieres luz? ¿Quieres agua bendita?
camino hacia la luz. Te damos luz. ¿Quieres que oremos por ti? ¿Nos puedes dar una señal de que estás aquí? Una señal de que estás aquí. ¿En qué parte te encuentras? Sí. Sí, otra vez. Venemos en paz, no te vamos a hacer daño. No queremos hacerte daño. No queremos molestar. No queremos molestar. Oíste. ¿Nos puedes ayudar? ¿Tiraron algo abajo? Sí. Vamos a hacer un ritual de luz para ti. Lo tomas. Me despido. Voy a dejar de usar el aparato de esto. En un momento más nos vamos a retirar. Vamos a hacer ritual de luz. ¿De acuerdo? Te vamos a dar ayuda. Un joven subió a su cuenta de TikTok un evento aterrador. Al ir pasando por una calle se dio cuenta que en una coladera salían varias manos que no parecían humanas. Vamos a ver este impresionante documento. En Argentina, una familia era asustada constantemente en su casa. Una noche la situación fue insoportable, así que decidieron grabar lo que sucedía. Lo que registran es escalofriante. Vamos a verlo. ¡Conchas! La sangre de Cristo tiene poder, la sangre. Amigo, ven, mamá. Ven, bebe. La sangre de Cristo tiene poder. Ven, bebe. La sangre de Cristo tiene poder. Ven, bebe. La sangre de Cristo tiene poder. Tú no tienes parte ni suerte, Señor Jesús. ¿Qué se puede hacer, Señor Jesucristo? No tienes parte ni suerte en esta casa. Cristo, Jesús. Ay, Dios mío.
Ay, Dios mío. Anda, pilla, papi, anda, pilla, hijo, hijo, por favor. Vamos, vamos, vamos. Ay, Dios mío, ya son. Padre celestial, Jesús, Padre amado, Jesús, bendito, santo, santo. En el nombre de Jesús, ay, Señor. Santo. En el nombre de Jesús. Un explorador romano fue a unas ruinas abandonadas donde los lugareños decían que habitaba la bestia, un aterrador animal que mataba a quien se acercaba al lugar. El joven, al explorar el sitio, se topa frente a frente con esta criatura y logra registrarla en video. Este es el documento. Si tienes algún video o fotografía, lo puedes enviar a nuestros nuevos medios de recepción de aportes, a nuestro número de WhatsApp si son fotos o enlaces, o a nuestro grupo de Telegram si son videos largos, así como nuestro correo electrónico de siempre, aportespasillo@gmail.com. Los estaremos recibiendo con mucho gusto para su publicación. Ahora ya puedes conseguir nuestros libros de forma directa, impresos y firmados por tu servidor, así como en formato digital al número de WhatsApp que te dejamos en pantalla. Igualmente también los puedes seguir encontrando en la tienda de Amazon. En la compra de ambos libros impresos, en ese momento te regalamos el formato digital con una dedicatoria personalizada por tu servidor y amigo Hernán Almaguer. Solo tenemos pocos en existencia, así que no dejes pasar esta increíble promoción. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.